las coordinaciones estatales de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas darán lectura al texto Medio Pan y un Libro, García Lorca. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta, de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentran allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas. Que por falta de medios y por desgracia suya, no gozan del supremo bien de la belleza, que es vida y es bondad, y es serenidad y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos. Y por eso estoy aquí, honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas. Sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero de Siberia. Alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en una carta a su lejana familia. Solo decía: enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes. Es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco. Muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo, lleno de fe, pero falto de luz. Que es la luz obrando sobre unos cuantos individuos lo que hace los pueblos. Y que los pueblos vivan y se engrandezcan a cambio de las ideas que nacen en unas cuantas cabezas privilegiadas, llenas de un amor superior hacia los demás. Por eso no sabéis qué alegría tan grande me produce el poder inaugurar la biblioteca pública de Fuente Vaqueros. Una biblioteca que es una reunión de libros agrupados y seleccionados. Que es una voz contra la ignorancia. Una luz perenne contra la oscuridad. Muchas veces un pueblo duerme como un agua de un estanque en un día sin viento. Y un libro o unos libros pueden estremecerlo e inquietarlo y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia, porque contra el libro no valen persecuciones. Ni los ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra ellos, porque podéis hacer
desaparecer una obra. Porque no podéis cortar las cabezas que han aprendido de ella, porque son miles. Y si son pocas, ignoráis dónde están. Por primera vez en su corta historia, tiene este pueblo un principio de biblioteca. Lo importante es poner la primera piedra, porque yo y todos ayudaremos para que se levante el edificio. Esta biblioteca tiene que cumplir un fin social. Porque si se cuida y se alienta el número de lectores y poco a poco se va enriqueciendo con obras. Dentro de unos años ya se notará en el pueblo, y esto no lo dudéis, un mayor nivel de cultura. Os he explicado a grandes trazos el trabajo que ha costado al hombre llegar a hacer libros para ponerlos en todas las manos. Que esta modesta y pequeña lección sirva para que nos améis y nos busquéis como amigos. ¿Por qué los hombres se mueren y ellos quedan más vivos cada día? Porque los árboles se marchitan y ellos están eternamente verdes. Y porque en todo momento y en toda hora se abren para responder a una pregunta o prodigar un consuelo. Que esta biblioteca sirva de paz, inquietud espiritual y alegría en este precioso pueblo donde tengo el honor de haber nacido. Y no olvidéis este precioso refrán que escribió un crítico francés del siglo XIX. Dime qué lees y te diré quién eres. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Buenos días, compañeros bibliotecarios de todo el país. No sé ustedes, pero escuchar las palabras de Lorca en voz de los coordinadores estatales de todo el país se estremece, ¿no? Recordar esas palabras cuando Lorca inauguraba aquella biblioteca en su pueblo natal, en Fuente Vaqueros, y el impulso que implicó el tener un espacio del libro en aquel lugar. Hoy va a ser un día especial. Tenemos aquí a, en este momento, dos personas, pero vamos a tener a tres personas que son fundamentales en la Estrategia Nacional de Lectura, que en este año y medio, dos años de trabajo de la Dirección General de Bibliotecas, han funcionado como pilares en el plan de trabajo que tenemos, y que de manera personal yo aprecio mucho, he aprendido muchísimo de ellos, los reconozco como intelectuales, los reconozco como funcionarios públicos con gran labor. Y estoy encantado de que estén aquí y que puedan compartir con los bibliotecarios del país unas palabras. Voy a presentarlos. Hemos realizado un resumen de toda su trayectoria, porque si no, esto sería larguísimo. Entonces, espero que no se ofenda el panel porque falte alguna u otra obra, algún y otro trabajo que han realizado en la administración pública, porque es complicado resumir la labor que han desarrollado. Iniciaré, como lo están viendo en pantalla, de la parte superior a la inferior, no por hacer ningún juego de privilegios, Antonio. Inicio por Mario Chávez. Mario Chávez Campos es el titular de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, maestro en competencias pedagógicas por la acción educativa y en genética humana. Forma parte de la Sociedad de Escritores Michoacanos. Fue el ganador del primer concurso de cuento de contenido social de la Escuela de Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y fue también primero convocado por la Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el Estado de Hidalgo en el 2002. Además, ha colaborado en la Crónica de San Luis Potosí, El Sur de Hidalgo y la Gaceta Nicolaita. Es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de más de una docena de libros, entre los que más destacan Minificciones, Tiro Directo, Gerardo, Morir en el Sistema de Salud en México, Turbulencia 2011, Narrativas Michoacanas Actuales, De Cautivadoras a Cautivas, Muros de Sed, De Raíces, Fronteras y Otros Espejismos, y Una de Vaqueros, por solo mencionar algunas. Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, no le daba al aprender el micrófono. Muchas gracias por tu generosa presentación, pero la verdad, lo que yo debo decir aquí es que agradezco muchísimo nuevamente este espacio. De verdad sí se enchina la piel cuando escuchamos las palabras del gran poeta español Lorca, en voz de bibliotecarias y bibliotecarios de México. Un abrazo por eso, yo creo que hay que difundirlo mucho, hay que visibilizar a las bibliotecas públicas de este país. Muchas gracias, Mario. Espero que te guste este conversatorio, que te sientas cómodo. No tratamos de hacer algo a profundidad, sino que nos den a conocer de viva voz las impresiones que tienen acerca de la estrategia, lo que han realizado, de manera sencilla, para que todos los bibliotecarios del país reconozcan la gran labor, en este caso del normalismo, en cuestión a la Estrategia Nacional de Lectura. Así que espero que te sientas cómodo, que disfrutes el conversatorio. Este es tu espacio, es tu conversatorio. Estamos orgullosos de que el normalismo esté con nosotros. Para nosotros es un honor que estés aquí. Ahora voy a presentar al doctor Miguel Antonio Mesa Estrada. Algunos ya lo conocen, él es director general de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático de diversos niveles y planteles educativos, incluyendo la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Educación. Ha escrito ensayos sobre educación, migración y estudios fronterizos, entre los que destacan El Espejo de una Nación, la educación pública en Japón, La educación en la Torre de Babel, la enseñanza en los Estados Unidos de Norteamérica, Apuntes para la historia de la educación en Baja California, Aves de paso, niños migrantes, no acompañados, Consejos de un viajero, entre otros. Es maestro de Administración Educativa por la Universidad Estatal de San Diego, California, y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. También ha sido cónsul de México en Detroit, Michigan y El Paso, Texas. Coordinador de investigación del Colegio de la Frontera Norte, director de planeación educativa del Gobierno del Estado de Baja California, director y fundador de Radio Universidad de Baja California, entre muchas otras actividades. Antonio, es un gusto, un honor que nos acompañe la CONALITEG en esta semana del bibliotecario, que cierre la CONALITEG dándonos unas palabras. Espero que te encuentres bien. Buenos días. Estamos muy bien, muchas gracias, muy contento. La verdad es que para mí los libros han sido mi vida. Recuerdo con mucha emoción la primera visita que hice a una biblioteca pública. Yo era un niño de primaria. Y también recuerdo con una gran emoción el primer libro que fue mi propiedad, que me lo regaló mi abuelo y que todavía lo conservo. Repito, para mí el aroma de la biblioteca es el aroma de la libertad. Y así como recuerdo las primeras letras que aprendí de mi maestra de primer año de primaria, recuerdo mis primeros libros de texto y recuerdo cómo poco a poco se fue construyendo este gran edificio que ha sido mi vida y que siempre ha estado rodeado de libros. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Antonio, porque estés aquí. Al parecer todavía no llega el doctor Eduardo Villegas Mejía, pero no quiero saltarme su ficha, su currículum, porque en un momento se va a integrar a la plática, estoy seguro de que resolveremos los problemas técnicos. Eduardo Villegas Mejía, como ustedes saben, es coordinador nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En su labor profesional, entre otras actividades, se puede mencionar que ha sido director y fundador de la revista Relieves, responsable de la redacción de noticias de la revista Educación Artística del INBA, así como colaborador de distintas publicaciones como El Financiero, El Sol de México y La Jornada. Por su labor ha recibido distintos reconocimientos, como el Premio Nacional de Testimonio Chihuahua 1987 por Las Orillas del Asfalto, el Premio Juan Tijerina en 1988 por El Juego de los Gusanos,
el Premio Estatal de Novela Corta Carlos González Salas en 1989 por El Misterio del Estanque, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el año 90 por El Blues del Chavo Banda, el Premio de Dramaturgia Oscar Liera en 1991 por El Despertar de los Siete Magníficos, el Premio Punto de Partida de 1991 por Preparativos de Viaje y la Presea Estado de México 2004, la Sor Juana Inés de la Cruz en Artes y Letras. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Marx. Yo creo que reciclaron un currículum que en algún momento, de alguna manera, se filtró con ustedes en bibliotecas, y es un currículum que no me corresponde, pero es muy simpático escuchar los méritos de otro como si fueran propios, pero no pasa nada, ¿no? Agradezco mucho, por supuesto, la invitación de Marx Arriaga, quien desde el principio de esta administración, en el que yo me incorporo, también él se incorpora, empezamos a trabajar de manera muy, muy cercana, y posteriormente se fueron incorporando otros aliados aquí presentes, como son Antonio Mesa de la CONALITEC, como es el propio Mario Chávez, de manera que se observa la importancia que tiene para esto que llamamos una estrategia nacional de lectura, tanto la dimensión estrictamente, digámoslo así, cultural, representada sobre todo en Marx Arriaga, pero también la dimensión educativa, con la presencia muy poderosa de la CONALITEC, como también la presencia de las personas que están en proceso de volverse los futuros y futuras educadoras de nuestro país, que está con Mario Chávez representada. Entonces, a mí me da mucho gusto participar en este conversatorio, y no se trata de venir aquí a presumir lo que hemos hecho. Creo que hay que hacer un balance justo, un balance sopesado, meditado, crítico. Y en este balance, pues por supuesto las voces de cultura, de educación, van a abonar a que tengamos mayor claridad de los logros que hemos tenido, de la presencia importantísima de los espacios de confluencia del conocimiento que son las bibliotecas, pero también de las personas que están al frente, sin cuya valía, sin cuyo amor, sin cuya entrega, pues simplemente no tendría ningún sentido ese espacio. Entonces, reitero mi alegría de poder estar el día de hoy con ustedes. A ver si me quito el... Listo. Muchas gracias, Eduardo. Disculpa las erratas. Ahora corregimos el asunto. Muchas gracias por estar los tres aquí. Es importante que nos demos un tiempo, ¿no? Como aparecía en aquel soneto 1 de Garcilaso de la Vega, ¿no? Pararse un momento y mirar atrás para ver los pasos recorridos y ver en qué situación nos encontramos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esa pequeña reflexión será importante que la hagamos entre los cuatro, entre los tres, en especialmente ustedes. Antes de iniciar ya la discusión de las preguntas puntuales que el gremio de bibliotecarios le tiene a ustedes, vamos a escuchar algunas voces de los bibliotecarios, de cómo asumen su labor. Y ahora regresamos con ustedes. Muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes, mi nombre es Hortensia Gómez Piñera, estoy trabajando aquí en la Biblioteca Leonardo Bernal de Guía del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Mi experiencia como bibliotecaria a lo largo de estos 11 años pues, ha sido muy satisfactoria porque tengo contacto con los niños, jóvenes y adultos. Actualmente nuestras bibliotecas a través de los círculos de lectura, talleres o actividades culturales, pues podemos llegar a ellos para el fomento de la lectura en la comunidad. También nosotros tenemos aquí dentro de nuestras bibliotecas pues, cursos de computación con los cuales hemos podido llegar a las amas de casa para enseñarles el Office, a usar la computadora, lo cual les ha servido para conseguir más adelante un empleo. Creo que es muy importante nosotros como bibliotecarias ser empáticos con toda la población que acude a nosotros porque a veces tienen algún problemita en su hogar y los niños o jóvenes, nuestras bibliotecas son un punto de reunión en el cual pueden expresarse y participar. Hemos desarrollado actividades para poder llegar también con proyectos sociales en el entorno, ya sea arreglando una plaza o pintando una cancha. Participar, pues se sienten muy contentos por esa participación. Nosotros creemos que todo lo que podamos hacer por ellos es para lograr un cambio de actitud más positiva, ya que les va a ayudar en alguna etapa de su vida cuando sean ya unos jóvenes o personas adultas. Agradezco infinitamente la invitación por este medio para dar mi testimonio de lo que yo hago aquí y pues les deseo lo mejor en el proyecto que tengan en puerta. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Soy Juan Uriel Gómez Guzmán, bibliotecario de la biblioteca Jaime Torres Bodet, con el número de colección 2242, del municipio de Zaragoza, en el estado de San Luis Potosí. Para mí ser bibliotecario es muy satisfactorio, pues es una profesión muy noble que la vida nos brinda para servir, para formar, para proporcionar información, para ayudar y dar esa gran satisfacción al usuario que tiene el gusto por la lectura, y así como para contribuir a la formación cultural y educativa de la sociedad en general. Mi labor de difundir el libro y el fomento de la lectura es generalizar conocimientos y el mejoramiento en los procesos de aprendizaje de la educación, y es muy satisfactorio. Para mí, atender, servir, orientar y preservar la cultura y talleres de entretenimiento es lo mejor, pues te quedas con la referencia de transmitir valores sociales e inculcar conocimientos en la humanidad. Los bibliotecarios somos un mundo de libros con los libros del mundo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María de Los Ángeles Rosales Neira. Trabajo en la biblioteca profesora Carmen Flores Flores, colección 3078 en Saltillo, Coahuila. Para mí, ser bibliotecaria ha sido un privilegio. Es muy grato trabajar con los niños en mis vacaciones en verano, en donde se les ofrece diferentes actividades que ayudan a despertar su gusto por la lectura y también entre juegos se divierten. Todo de manera pues muy creativa. Son felices y les gusta volver cada año. Otra experiencia muy hermosa fue el trabajar en el módulo para invidentes y débiles visuales, en donde los jóvenes aprendían braille, computación y se les apoyaba en sus estudios de preparatoria. Actualmente no estoy en el módulo, pero el usuario Enrique, que fue uno de mis alumnos hace más de 10 años, el cual continuó su preparación. Actualmente trabaja en una empresa en donde lo han becado y me buscó para que lo siguiera apoyando ahora en su preparación profesional. Va a concluir en diciembre su carrera y es para mí un privilegio y un gusto ayudarle. En cuanto a otro de mis trabajos en los que he tenido la oportunidad es en el módulo de servicios digitales. En los cursos de computación básica, especialmente para adultos mayores, con los cuales tienen la inquietud por conocer las nuevas tecnologías, por
utilizar las redes sociales, leer el periódico en internet y muchas cosas más. Me gusta mucho trabajar con ellos, aprendemos mutuamente y hay mucha empatía. Agradezco a Dios la oportunidad de trabajar en una biblioteca y muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Iván Xochitlaltzi García. Soy el responsable de la biblioteca número 2275 de la comunidad de San Felipe Cuautenco. Hoy quiero hablarles un poco sobre las experiencias que he tenido al ser un bibliotecario. La tarea del bibliotecario no ha sido nada fácil. En estos tiempos, cuando la tecnología ha rebasado más a los libros, el que un niño se pueda acercar a bibliotecas es una tarea muy complicada. Sin embargo, aún en nuestra sociedad, tenemos a padres que de alguna manera están comprometidos con la educación de sus hijos y nos permiten llegar a ellos. Durante todos estos años, he aprendido que el secreto no está en realizar gran número de actividades con entusiasmo, con ganas, aplicando, dando lo mejor de ti. ¿Y qué puedes obtener de esto? Pues puedes obtener un solo usuario, pero un usuario que regrese a estar pendiente de las actividades que realizarás dentro de tu biblioteca. Tu mayor satisfacción será el momento en que tú vayas en la calle y te encuentres ahí acorde de todos esos momentos que compartió contigo. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Regresamos a nuestro biblioencuentro, a este cierre de la semana de festejos por el Día Nacional del Bibliotecario. Regresamos a esta charla con nuestros tres invitados, Mario Chávez, Eduardo Villegas, Antonio Mesa. De ahora en adelante los trataré de tú para evitar las formalidades. Inicio con la primera pregunta, que todo esto forma parte de la comunidad de bibliotecarios. Tan solo voy a resumir aquí las voces de ellos, que tienen algunas dudas que quisieran que ustedes les resuelvan. Inicio con el maestro Villegas, con el doctor Villegas, aunque no, esto no implica que el doctor Mario o el doctor Antonio, Mario, pues platiquen al respecto. Entonces, le cedemos la palabra a Eduardo y después empezamos una especie de diálogo entre los cuatro. Desde que se presentó la Estrategia Nacional de Lectura, Eduardo, el programa se ha articulado sobre tres ejes de acción: el formativo, el persuasivo y el material. En el primer eje se establece la colaboración y articulación entre las bibliotecas, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para fomentar hábitos de lectura. A poco más de un año de haber iniciado esta cruzada a favor de la lectura, los lectores y los libros, ¿cuál es el balance que realizas? Específicamente sobre el primer eje. Sobre cualquiera de los tres, el primero es donde más hemos trabajado, al menos los que estamos aquí en la mesa, aunque también en el material hemos hecho un gran esfuerzo, pero sin duda la base pedagógica nos ha interesado mucho que tenga un sustento, pero siéntete libre, en cualquiera de los ejes o en la estrategia en general, como coordinador de memoria histórica, como coordinador de la estrategia nacional, ¿cuál es el balance que realizas de lo sucedido este año y medio, casi dos años? Ya, bueno, muchas gracias. La pregunta, como empecé interviniendo, me parece muy importante justo hacer un ejercicio autocrítico, como bien comenzaste tú en tu primera intervención citando. Entonces, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es justamente esa. Es decir, llevamos un año y medio diseñando, implementando políticas públicas, reasignando en la medida de lo posible algunos presupuestos, volviéndolos más eficientes, haciendo los ahorros que por supuesto son característicos de esta administración. Y lo que nos encontramos es que la tarea de
transformar la situación de la lectura en el país. Es todavía mucho más compleja, mucho más cuesta arriba de lo que nos habíamos nosotros en un principio planteado, ¿no? Y en esto creo que voy a coincidir tanto con Toño como con Mario, contigo mismo, Marx, de como el balance, es decir, en cada una de las áreas vamos a encontrar este reto. No voy a enumerar todas las resistencias que se han encontrado tanto hacia adentro como hacia afuera, para no sonar como simplemente pretextos. Lo que quiero subrayar en primer lugar en un balance de la estrategia es que nosotros o a nosotros nos corresponde, creo yo, en el lugar en el que estamos, sembrar las semillas para que en el largo plazo pueda cosecharse una transformación profunda, radical de la situación de la lectura en el país. Y esto lo digo en el sentido de de un cierto efectismo al que tal vez estemos acostumbrados, de que quizás esperábamos de un día para otro que los hábitos de lectura en el país de 120 millones de habitantes, 130, se hubieran transformado. Y sabemos que esto no es así, sino que necesitamos generar en el muy largo plazo todos los elementos para que esto pueda hacerse así. Y comienzo de esta manera porque en el caso de las encuestas que se vienen realizando, digamos, de hábitos de consumo que saca el INEGI, lo que encontramos es básicamente los números son muy parecidos a los del año anterior. Claro, esta encuesta se hace a mediados del año 19, cuando apenas llevábamos unos pocos meses en la administración. Pero a lo que voy es que no podemos esperar tener unos resultados inmediatos, sino creo que nuestra vista tiene que estar planteada como indicadores hacia el mediano, hacia el largo plazo. Y por eso tenemos una estrategia combinada que en donde participan muchísimas instituciones para que en cada una de esas instituciones justo se siembren las bases de esta posible transformación. Entonces, ¿cuál es mi balance? Insisto, no de los datos que podemos dar en este momento respecto de los indicadores con los que contamos, porque esos indicadores nos van a decir que estamos igual. Y lo quiero dejar en claro, sino quiero hacer un balance respecto del modo en que se viene trabajando, en donde tenemos ventajas y todavía tenemos algunas áreas de oportunidad. Una de las ventajas evidente es el trabajo interinstitucional, en donde de parte de la Secretaría de Educación Pública, como se ve aquí con Antonio Mesa y Mario Chávez, hay un trabajo de coordinación, incluso entre los diferentes niveles de educación pública, que por un lado están el grupo normalista, pero también están los que producen los materiales, también están los que tienen las relaciones con las secretarías de educación de los estados. Es decir, la CEP es gigantesca. Y lo que vemos ahora es un trabajo mucho más articulado, en donde, por un lado, digamos, diseño curricular y materiales educativos, está en contacto con las otras áreas, está en contacto conmigo, está en contacto con bibliotecas, justo para aprovechar de la mejor manera el presupuesto, pero también sacar, por ejemplo, la transversalidad de la lectura en los libros de texto, que, bueno, este es un trabajo de mucho tiempo que requiere involucrar a muchas personas. Entonces, para mí, ese es uno de los puntos fuertes de la estrategia, el que el propio CONACYT, por ejemplo,
se sumara a la Estrategia Nacional de Lectura y ofreció como uno de sus apoyos el Programa Nacional Estratégico, en donde como uno de los, me parece que son 15, 18 programas nacionales estratégicos que tienen que ver con salud, tienen que ver con otros temas, uno está dedicado a inclusión educativa y específicamente se generó un PRONAI, un Proyecto Nacional de Investigación e Intervención, dedicado a los retos de lectoescritura en el país y le van a dedicar ahí, me parece, 100 millones de pesos, una cosa por el estilo. Entonces, lo que quiero mostrar de esta manera es que, en efecto, tenemos logros que no podemos en este momento decir que se hayan traducido ya a una transformación profunda del país en los términos que nos interesan, pero que son las bases para que en el mediano, en el largo plazo, sí haya un efecto de ola de verdadera transformación. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, por supuesto que sigue habiendo áreas de oportunidad en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que el modo en que venimos trabajando. Y creo que esto sobre todo se encuentra en las relaciones con los estados y con los municipios, en donde hay que lograr trabajar mucho más, mucho mejor en conjunto, precisamente para que el esfuerzo que se hace en todos los niveles logre encaminarse en una misma dirección. Y aquí es evidente con la presencia de bibliotecarias y bibliotecarios, porque de manera formal su trabajo está dentro de una administración municipal y no necesariamente en todos los municipios del país, en todas las comunidades del país donde hay una biblioteca, se le presta la atención que estamos queriendo tenga a nivel federal. Entonces, para mí el mayor de los retos es justo lograr transmitir ese mensaje hasta el último rincón del país. Entonces, para mí ese es el balance. Por un lado, las ventajas, lo que hemos logrado avanzar en términos de coordinación conjunta, y por otro lado, los retos que tenemos, que implica hacer llegar, hacer transmitir ese mensaje para que los esfuerzos que se hacen, insisto, en el caso muy notable de las bibliotecas, de las personas que están al frente de las bibliotecas, pues tengan también un lugar y un reconocimiento en los estados y, por supuesto, también al frente, las personas que están al frente de las cabeceras municipales, de las comunidades. Es lo que, digamos, yo plantearía en primer lugar como para abrir la discusión. Creo que eres muy generoso y también modesto en el balance que haces sobre la Estrategia Nacional de Lectura. Yo aquí lo digo claro, y tienes un colectivo de 15,000 bibliotecarios en el país, 14,600, que creo que lo reconocen bien. Los cambios que se están dando en bibliotecas hoy no se podrían entender sin una Estrategia Nacional de Lectura. Es decir, el que hoy el bibliotecario esté discutiendo sobre el rol que cumple, las obligaciones municipales, estatales, federales, solo se entiende a raíz del profundo cambio que se hizo en cuestión a la Estrategia Nacional o el Plan Nacional de Lectura, que ahora pues no se centra en una cuestión cuantitativa de vamos a editar más libros, vamos a hacer más actividades, sino en una cuestión cualitativa. Hay que llevar el fomento a la lectura de calidad, o sea, centrado en una cuestión de calidad en las zonas más apartadas, y de ahí que
de repente algunas mediciones no vayan a tener, no vayan a reflejar esos datos porque no contemplan esas poblaciones para la medición, por un lado, y por otro, pues el que hoy la doctora Gutiérrez Müller, la esposa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, él mismo como presidente, estén fomentando la lectura, estén leyéndole a su población, estén generando decálogos como el que le leíamos hace unos días al presidente en cuestión al COVID. Todo eso habla de que es una estrategia nacional de lectura que no se centra en la cantidad de actividades para decir nosotros hicimos más o editamos más, sino el impacto que tenga en la población. Y ello implica cambiar de modelo de paternalista a un modelo de gobernanza, donde sea la misma población la que vaya apoderándose de los proyectos y los vaya ampliando y diseminando. Entonces, creo que eres muy modesto en el balance que realizas, pero creo que aquí los normalistas tendrán mucho que decir. Mario, no sé si quieres unirte a la conversación y compartirnos algunas palabras del balance que realizas o que ves desde el normalismo acerca de esta Estrategia Nacional de Lectura. Solamente. Bueno, yo primero quiero saludar a todos los bibliotecarios, bibliotecarias que están conectados a este biblioencuentro, también a nuestros bibliotecarios de las escuelas normales, porque en nuestras escuelas normales tenemos bibliotecas y ahí tenemos bibliotecarios. Y hemos intentado establecer un vínculo. Es natural, a veces hay que irlo construyendo entre las bibliotecas de las normales y las bibliotecas públicas. Sé que también están conectados maestros, maestras y comunidad normalista en general en este evento. Yo quiero aquí tomar, partir de dos premisas que han puesto en la plataforma tanto Eduardo como Marx. Primero coincido con Marx de, la modestia desde la coordinación de la memoria histórica, porque una de las grandes virtudes que ha tenido dejar en una sola oficina la coordinación de la Estrategia Nacional de Lectura es precisamente hacer una estrategia, no solamente coordinarla, ni vincular los esfuerzos, sino construir la estrategia desde los diferentes sentidos, puntos de vista de cada una de las instituciones que participamos en la estrategia. Y eso, lograr esa coordinación y esa vinculación ha sido fundamental, me parece. Después, parto también de lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo recuerdo las primeras reuniones que se tuvieron de las distintas dependencias en torno con la construcción de una Estrategia Nacional de Lectura, bueno, pues ahí se presentaron una serie de cifras, una serie de indicadores por instrumentos distintos, que en realidad no reflejaban lo que estaba ocurriendo en torno a el gusto de la lectura, a la cantidad de libros que estaban leyendo las mexicanas y los mexicanos. Yo creo que la gran diferencia que hoy existe, además de la vinculación, es que ha habido todo un despliegue territorial en el tema del fomento y el impulso a la lectura. Y este despliegue territorial se ha dado desde, antes de estas medidas de confinamiento, se ha dado de a pie, y hemos coincidido muchas instituciones también en los esfuerzos por el fomento a la lectura en las bibliotecas o en las escuelas normales o en otros espacios públicos, pero también hoy día se está haciendo en el apoderarse de este espacio cibernético donde también coincidimos en muchas estrategias, todos los actores que formamos parte de la Estrategia Nacional de Lectura. Y esto sí entraña una enorme diferencia con otro tipo de estrategias que se desplegaron en momentos distintos de la historia del país. No solamente hay todo un despliegue territorial, sino también hay toda una participación de las comunidades. No es solo una vinculación
desde los, digamos, servidores públicos, que en este caso solamente se han convertido en facilitadores de procesos y quienes realmente impulsan y se comprometen por la estrategia, pues son las comunidades a las que los servidores públicos les han facilitado el proceso de participar. Entonces, creo que ahí sí hay una enorme diferencia y creo que el impacto en los números, pues puede verse, no se va a ver de manera inmediata, pero tampoco nos preocupa, digamos, porque yo creo que el despliegue en el territorio, y eso la gente se ha dado cuenta, ha sido fundamental. Yo diría que hay, para nosotros desde las escuelas normales, hablando específicamente de esta comunidad normalista, hay una relación y un vínculo natural con las bibliotecas públicas. Ya lo decía Antonio Mesa cuando empezó este biblioencuentro, pero todos tenemos anécdotas de las bibliotecas públicas. Todos nosotros, no creo que haya ninguno tan joven aquí en el biblioencuentro, por lo menos los que estamos a cuadro. No, en nuestro tiempo, bueno, pues no había Wikipedia ni nada de esas cosas, bueno, ni internet, ni celulares, ni nada de eso. Y el punto de encuentro para muchos temas escolares era la biblioteca pública. Y muchas de esas bibliotecas públicas eran atendidas y hoy son atendidas también por maestras y maestros o por maestras y maestros jubilados, pero digamos con una vocación de la profesión docente, porque uno llegaba a la biblioteca, pedía el libro, muchas veces no se encontraba el libro y entonces el bibliotecario amablemente a uno le sugería, bueno, no hay este libro, pero hay este otro libro, ¿qué tema te interesa? Y entonces también había una continuidad del hecho educativo en las bibliotecas. Entonces las bibliotecas no solamente han cumplido este tema, digamos, o debemos sacarnos de la cabeza que la biblioteca solo es el espacio donde se acumulan los libros, sino ha cumplido todo un papel en el hecho educativo de una manera natural, digamos. Y en ese sentido es por eso que las comunidades de bibliotecarios y bibliotecarias y de normalistas hoy día, pues se comunican en todos lados, se encuentran, se hace de manera cibernética. Creo que también, si vamos a hablar autocríticamente, es necesario decir que el trato que se da a los bibliotecarios y bibliotecarias del país desde hace tiempo no es un trato, digamos, que vaya en consonancia con el enorme esfuerzo que han hecho históricamente como constructores también de la sociedad. Igual que a los maestros, en algún momento se denostó el trabajo y el esfuerzo que hicieron en la construcción de comunidad y en su participación en la construcción histórica de este país que hoy tenemos, a las y los bibliotecarios también debemos decirlo y visibilizarlo. Eso ha ocurrido. Y muchos bibliotecarios o bibliotecarias que aman, que tienen vocación de sus espacios, que construyen comunidad en sus espacios, no reciben ni el salario, ni reciben tampoco, digamos, la importancia que tienen en sus comunidades. Entonces, yo sí creo que aquí es importante, hablando autocríticamente, ya hablamos de los distintos ejes, bueno, ya nos dijo Marx al principio, los distintos ejes que existen en la Estrategia Nacional de Lectura y que se han venido conjuntando. En el caso de las normales, en el tema ya muy formativo, bueno, pues nosotros vamos a tener, ya está construida en la currícula, una asignatura sobre la formación de lectores y lectoras en el país, pero también entendemos que aunque exista en el currículo esta asignatura, si no desarrollamos la pasión y el gusto por la lectura en nuestros maestros y maestras, pues tampoco va a ocurrir nada, ahí se va a romper la cadena. Debemos también buscar que esto formativo tenga un equilibrio con el gusto y la pasión de leer solo por leer. Entonces, para cerrar mi primera participación, creo que es fundamental en este momento que las comunidades de bibliotecarios y bibliotecarias
se sientan en el inicio de un proceso donde también hay una deuda histórica del Estado mexicano para reconocerles todo el trabajo que están haciendo y que el tema no es por la parte nuestra ponernos aquí a dar un discurso que solo se quede en palabras. Yo creo que hay que buscar desde todos nuestros espacios, así como la sociedad ha hecho para reconocer el trabajo de maestras y maestros, visibilizarlo, hacer lo mismo con bibliotecarias y bibliotecarios de este país. Yo ahí dejaría esta primera participación. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Las palabras coincidimos. Creo que es muy modesto, Eduardo, en la reflexión que hace, porque se han generado grandes cambios en las instituciones. Y eso solo se logró porque cada una de nosotros debe entender, el público que nos observa, tenemos un montón de operaciones, obligaciones que están marcados en los organigramas, en la estructura de nuestra institución que debemos cumplir, y que en algunas de ellas el fomento a la lectura sí tiene cierta prioridad, cierta relevancia en algunos momentos del año, pero que ninguna de nosotros nos dedicamos exclusivamente al fomento a la lectura. Y el que haya logrado, Eduardo, de que todas estas instituciones se trabajen de manera colaborativa, de manera coordinada, sin someter a ninguna, buscando que todas lograran en ese desarrollo tener un impacto favorable para el resto de obligaciones, pues es algo excepcional y que surgió desde la Coordinación de Memoria Histórica. Entonces, hay mucho que aplaudir todavía, sin duda, como señala Eduardo, habrá mucho que corregir, muchos lugares que visitar para mejorar los alcances, pero el balance, aunque sea modesto, creo que debe tocar esos puntos que marcan la diferencia de esta visión cuantitativa a una visión cualitativa, como bien señalaba Mario. No sé, Antonio, si quieras compartirnos unas palabras desde el área de la CONALITEG, desde el área de los libros de texto gratuito, ¿qué opinión tienes de la Estrategia Nacional del Balance? Pues mira, yo creo que lo más importante es pasar de considerar el libro como un producto, como una mercancía, a considerarlo como un bien colectivo. El libro refleja necesariamente la idiosincrasia del contexto donde se produce. Llámese las ideas, llámese las vivencias, llámese el registro cultural en todas sus manifestaciones. Entonces creo yo que lo más importante de la estrategia de lectura es socializar el libro, que deje de ser el bien de unos cuantos, como lo era en la Edad Media, que en los monasterios se conservaba el conocimiento en aquellas bibliotecas maravillosas, pero cerradas. Y que el libro pase a ser un bien accesible a toda la población por disponibilidad y por convicción, por gusto. Creo yo que la cuarta transformación será precisamente eso. Recordemos que en nuestra materia la primera gran transformación fue cuando el hombre empezó a escribir. Aquellas estelas, aquellas inscripciones en piedra o en las cavernas, ¿verdad? Los jeroglíficos, ¿verdad? Y cómo eso llegó a crecer tanto hasta llegar a la maravillosa Biblioteca de Alejandría, que sería, dijéramos, como que nuestro patronazgo de todos los que amamos la biblioteca. Y luego, después, la gran invención de los chinos en torno del papel y Mesoamérica de la mate. La segunda gran revolución, la segunda gran transformación de la lectura del libro es Gutenberg, los tipos móviles, la producción masiva de libros, que llega a México unos años después, décadas después de que se inventó la imprenta, llega a México para bien de la cultura latinoamericana y mexicana. Y luego viene esta tercera transformación de la lectura, del conocimiento, que es la era digital en la que todavía estamos inmersos, pero que se queda en lo instrumental.
es decir, repito, en el libro como producto, en el libro no como producto social, como un bien colectivo. No es lo mismo un producto que un bien colectivo, como es una tradición, como es una costumbre, como es una, como un régimen de gobierno, que son bienes colectivos. Y en ese sentido, esta cuarta transformación está abonando varias cuestiones. Primero, repito, el plan de lectura, el Plan Nacional de Lectura, que reubica al libro como un bien. Pero también dentro del ámbito de la Secretaría de Educación, se hizo esto. Una de las primeras actividades fue digitalizar todos los libros de texto. Ponerlos aquí en una aplicación que ustedes la pueden ver ahí en el centro del teléfono. Ahí les recomiendo que la bajen los que no la tienen, que se llama Conalitec Digital, donde está el arbolito. Ahí están todos los libros de texto desde hace un año, todos. Para facilitar, por un lado, el acceso, democratizarlo, pero también para estar a tono con los tiempos. Es decir, que los libros, todo mundo los pueda leer. El otro punto importante fue el incrementar el uso de papel reciclado, bajar el consumo de árboles, y estamos ahorita en un 40% de fibra secundaria en los libros que se están imprimiendo. La articulación de todos los que tenemos que ver con el libro, dijéramos no más islas, sino más bien una gran yunta, una gran conjunción de esfuerzos, y por eso también el plan de lectura articula las bibliotecas, pero articula a todos los que tenemos que ver con el libro. Y bueno, pues ustedes saben que desde hace décadas no había libros de texto en las bibliotecas públicas. Esa fue una de las primeras contribuciones del plan de lectura que poco a poco se ha ido subsanando. Les quiero comentar también que el Fandango, bueno, pues la motivación emocional para que leamos, para que podamos compartir textos tan bonitos como el que nos obsequiaron de García Lorca hace rato, ¿verdad? Y quiero narrarles una experiencia muy bonita de hace unas semanas, cuando entramos todos a este receso público. La escuela se fue a la casa, la escuela se encerró en las aulas y los maestros volvieron a ser los maestros originarios, que son los padres de familia. Y los niños empezaron a vivir en sus hogares el calor de la emoción de aprender en casa. Y gracias, entre otras cosas, a que los libros estaban digitalizados, pues los libros fueron el apoyo de los padres de familia. Y las mamás entraban a la página y consultaban el libro, y consultaban el libro de lecturas, y el libro de matemáticas, y el libro de español. ¿Y qué creen? Muchas madres y muchos padres se dieron cuenta que ahí estaban también los libros de ellos, de los 60s y de los 70s. El libro de la madre patria, el libro de las canicas. ¿Y saben algo? Hubo un día en que hubo 540 mil visitas para ver los libros en un solo día en la página. Pero más sorprendente, hubo otro día donde hubo 20 mil visitas al libro histórico. Al libro aquel de la madre patria, los papás, los abuelos se metían por la página para querer sacarlo, para devorarlo, para compartir esa vivencia con sus nietos y con sus hijos. Bueno, a raíz de tanto tráfico empezamos a invitar al Fondo de la Cultura, a la UPN, al Colegio de México, a la Universidad Pedagógica, ya dije, al Colmex, a Radio Educación, y ahora la página del libro de texto es muy robusta. Tiene cantidad de materiales de muchos orígenes, precisamente como un referente para que sea más amplia en el sentido que pueda ofrecerle más materiales a los maestros y, por supuesto, a los padres de familia cuando ellos van a consultarla. Quiero concluir este comentario señalando que en breve la Cuarta Transformación lanzará una gran reforma a través de la Secretaría de Educación para reenfocar el tema del civismo es decir, la formación cívica y la formación ética. La necesidad de que la enseñanza
se convierta auténticamente en educación, en vivencias de nuestros valores, de los valores que siempre ha tenido la nación mexicana, en un recuento de lo que nos ha hecho ricos como nación, como sociedad. Y por otro lado, lo que tantas veces ha dicho nuestro presidente y que ha retomado el secretario Moctezuma de vida saludable. Hay que nutrirnos, no comer por comer, sino comer para nutrirnos, conjugándolo con el ejercicio físico y con la limpieza. Si una lección nos deja la pandemia es que hay que regresar a la naturaleza. Hay que comer bien, pero también hay que comportarnos adecuadamente. Entonces, bueno, esa sería mi reflexión de una manera muy, muy genérica. Les quiero decir que este año salió este libro. Este libro es son los libros de la Cuarta Transformación. Son libros, miren, de una consistencia extraordinaria, fuertes, para que se usen 5 años. Se va a ahorrar papel en estos libros durante 5 años, pero también traen aplicaciones digitales, es decir, son libros con videos, dicen los niños, son libros con películas, porque a la hora que entran pueden revisar el libro, encontrar un QR y ese QR los remite a un sitio de internet en donde periódicamente se están modificando las informaciones y de esa manera el libro se potencia, porque no es solo la información que está aquí, sino la información que se puede capturar a través de los QRs. Este libro permanecerá en la escuela 5 años y los alumnos trabajarán con un cuaderno de trabajo, que es este, que cada año se estará cambiando. Muchas gracias. Seguimos platicando si gustan y perdón por la extensión de mi intervención. No, excelente reflexión. Me encantó el juego que haces para ver esta cuarta transformación en el lado de la lectura y los puntos importantes. Sin duda hay deudas históricas. Más adelante hablaremos con Mario de aquella reflexión. Y en este balance hay muchas cosas que recuperar. El papel de los fandangos, el papel de las escuelas en las aulas. Yo recordaba cómo ahora, desde hace un año, las embajadas, en especial las sedes americanas, se acercan mucho a la Dirección General de Biblioteca pensando que nosotros podemos abastecerlos de libros. En su momento, y tú lo recordarás, Antonio, tú lo recordarás muy bien, hubo tres, por el trabajo que hiciste en aquellas embajadas, hubo tres bibliotecas públicas en Estados Unidos, uno en San Francisco, si no mal recuerdo, otro en Los Ángeles y otro en Texas. Y pues bueno, sí teníamos esos espacios y se compartían los libros con los migrantes, con los compañeros que están allá. ¿A dónde voy? A que hoy se acerca mucho el mexicano en Estados Unidos buscando el libro de texto gratuito. Cuando se acercan las embajadas porque quieren abrir una biblioteca, dice, pero nos pueden enviar los libros de texto, y yo con mucha tristeza digo, denos más tiempo. Todavía no tenemos los recursos para poder llegar hasta esos lugares, pero tarde o temprano plantearemos de nuevo bibliotecas públicas en esos espacios. Entonces, excelente trabajo el que están haciendo y creo que aquí, tampoco no por poner un título de que sea memoria histórica atrás la que está impulsando todo esto, pero sin duda es la 4T. O sea, coincido con Antonio que es todas las instituciones estamos con esas ganas de generar un cambio profundo en la población, y ese es el sentimiento de la 4T, no quedarse con las ganas, no quedarse desde la oscuridad esperando a que las cosas cambien, sino impulsar esos cambios desde nuestros lugares. Bien, pues me encantó esta pregunta, esta primera pregunta. Nos vamos a la segunda. En este caso inicia Mario con ella. Leo la pregunta, dice, prácticamente desde el inicio de la presente administración, la Dirección General de Bibliotecas ha participado en una serie de proyectos novedosos con el normalismo. Entonces fueron para nosotros un referente, los primeros proyectos se plantearon con el normalismo. Ejemplo de ellos son Papelino, pero hay otros como Viralicemos la Lectura o los talleres de Cruzadas por la Lectura que surgieron del normalismo. Aprendimos de ellos y los llevamos más allá. En este casi año y medio de proyectos en común,
¿Cuál es la percepción de trabajo que realizan las bibliotecas con respecto al fomento a la lectura? Me estoy pensando las bibliotecas normalistas y este nuevo rol que tiene el normalismo en el país. Hay un cambio radical de la postura, siempre como ustedes lo tienen de lema, lo normal del normalismo es ser extraordinario, sin duda, pero hoy tienen un soporte. Hoy los profesores de este país tienen un valor. Antes teníamos una deuda histórica con ellos, hubo momentos en donde fueron atacados. Hoy las normales de todo el país tienen apoyos para sus estudiantes, hay trabajos en común, hay una coordinación, están viviendo momentos de esplendor desde la perspectiva de bibliotecas, ¿no? Igual y desde nuestra perspectiva de debilidad, lo que le pasa al normalismo nos parece extraordinario. Sin duda pueden tener apoyos mayores, pero hoy creo que el normalismo se convierte en uno de los pilares, no solo educativos, sino en cómo irradia el conocimiento a la población en general, no solo a los que asisten a la escuela normal, sino las familias que rodean todo, a través, sin duda, de la educación básica, pero también del trabajo que está teniendo el normalismo en el impacto social, y prueba de ello es Viralicemos la Lectura. ¿Cuál es la valoración que tienes, Mario, sobre esta nueva visión del normalismo y de sus bibliotecas normalistas, el rol del libro para todos estos profesores y alumnos y futuros maestros de aula frente a grupo? Bueno, yo, digamos, en esta segunda intervención, si quisiera partir un poco de lo general y después ya centrarme en el tema de los bibliotecarios y bibliotecarias, particularmente de las escuelas normales. En algún momento en este país, las maestras y maestros para el Estado mexicano fueron fundamentales. Y en la historia del país quedan muchas muestras, digamos, de ello, ¿no? Desde el nacimiento de la escuela rural y esta maravillosa metáfora de transformar las haciendas, digamos, donde se explotaba a campesinos y campesinas, a transformarlas para que se convirtieran en espacios donde los hijos de campesinos y campesinos y campesinas, perdón, pudieran estudiar, desde esa hermosa metáfora, hasta, digamos, lo que ocurría en el cine mexicano, esa película que, si no la han visto, debe estar en algún lugar en el internet, hoy hay de todo, esta película de Río Escondido, que es una película donde las maestras rurales, sobre todo las maestras rurales, como forjadoras de la patria, como constructoras de la patria. Y eso es lo que hicieron al principio, muy terminada la revolución, maestras sobre todo en el espacio rural. Hasta las maravillosas construcciones de algunas escuelas normales, si no veamos la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que está en su estación del metro, la estación del metro normal, y que tiene además, bueno, quien construyó y diseñó este hermoso espacio arquitectónico, que también cuando se construyen los espacios dicen mucho sobre cómo se consideraban entonces maestras y maestros. El arquitecto fue Mario Pani, el mismo que diseñó la ciudad universitaria de la UNAM, y ahí mismo tenemos un maravilloso teatro al aire libre, donde hay un mural de Orozco. Me parece que en algún momento esta importancia se quebró, se fue erosionando, se fue rompiendo, y que en gran medida, debemos decirlo así, fue impulsada por el propio Estado mexicano. Y a mí, yo parto de eso justamente porque es bien interesante lo que hace Antonio Mesa al colocar los libros de texto de todas las generaciones de manera digital, y que nosotros, por añoranza, por nostalgia, pero también la nostalgia y la añoranza se convierten en una, digámoslo así, en una manera de intentar transformar y darle un sentido a la educación que en algún momento tuvo. Cuando uno vuelve a sus libros, mira otra vez las lecturas,
y encuentra cuál y recuerda a uno mismo cuál era el papel de la maestra, el maestro, y por supuesto uno encuentra también cuál era el papel en ese momento de los bibliotecarios y las bibliotecarias. Entonces, esta transición de lo impreso a lo digital, puesto como está, es muy bueno. Me parece que es una aplicación que a todo mundo nos hará recordar épocas pasadas y que también nos ayudará a recordar y a intentar redimensionar el tema no solo del libro de texto, sino de la maestra y el maestro y las bibliotecas públicas. Creo que cuando yo hablo de deuda histórica, hablo también de que debemos empezar por casa. O sea, decir que por casa tenemos que dar un reconocimiento. Primero, tenemos que reconocer que las bibliotecas que había en las escuelas normales o los apoyos a las bibliotecas, pues eran deficientes. Y ya de por sí el presupuesto de las escuelas normales y el apoyo a la infraestructura y todo esto ha sido deficiente, las bibliotecas tenían, digamos, muchas en estado de abandono también. Entonces, ahora también nosotros empezamos a visibilizar a nuestros encargados de las bibliotecas de las normales y hemos establecido ya toda una red con ellos y también una red donde no solo nos encerremos a la biblioteca de la normal, sino al contrario, busquemos construir con los bibliotecarios o bibliotecarias de la misma zona, digamos, donde se encuentran las escuelas normales. Creo que en eso hemos avanzado en el proyecto de Papelino, porque ahí jóvenes de las escuelas normales, haciendo mucho lo que siempre fueron los maestros y las maestras de este país, eso Antonio lo sabe muy bien, los maestros y maestras de este país sabían, amaban la literatura, leían no solo a sus niños en la escuela, sino en la tarde a los padres y madres de familia, alfabetizaban, tocaban la guitarra, cantaban, enseñaban a bailar y había toda una serie del maestro y la maestra como grandes constructores del sentido de identidad partiendo del arte y la cultura. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en esta pandemia? Y yo debo decirlo con mucha claridad, sí surgió la propuesta desde las normales, pero habrá que ubicar a las normales, yo no me cansaré de decir esto, desde sus comunidades. Es decir, cuando se lanza el programa de viralizar la lectura, que por supuesto tenía un doble sentido, por un lado sí, el fomento a la lectura, el dar una pequeña probadita de una lectura para que quien viera ese pequeño video de 2 minutos se motivara a leer la obra completa, pero también tenía que ver con una visibilización de nuestros y nuestras normalistas, que habían sido tan vilipendiados, tan erosionada su figura, digamos, y que ahora es una comunidad que no se arredró ante el encierro y que al contrario, quiebra el encierro leyendo, cantando, haciendo intervenciones didácticas incluso para ayudar a las familias, como bien dice Antonio Mesa, de repente esta lectura de la educación en casa que, digamos, erróneamente se entendió que las aulas de clase eran las casas de las personas y entonces metían en grandes aprietos a los padres y madres de familia. Entonces aquí vienen los normalistas también a, para aquellos nudos educativos de básica, a mostrar maneras didácticas, creativas, de cómo abordar y atacar esos temas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, ha habido toda una serie de intervenciones donde se ha coincidido y que ya no son de las instituciones más. Es decir, sí surgen del normalismo, pero ahora se los apropia una comunidad. Y la comunidad que se los apropió ya ni siquiera es la comunidad normalista. Es una comunidad mucho mayor, porque yo recuerdo muy bien este gran empuje de bibliotecarias y bibliotecarios, pero también recuerdo muy bien la participación de estudiantes del Tecnológico Nacional de México, de estudiantes de primaria, por ejemplo, de chicos de primaria, de familias completas que leían. Entonces, me parece que eso es lo que le va a uno, digamos, no cuantitativamente, han sido miles de videos,
pero sí cualitativamente lo que le va a uno mostrando que ese es el camino correcto. El camino correcto es propiciar los procesos, pero que esos procesos sean apropiados por la propia comunidad. Y hoy día ya no se pueden parar esos procesos y siguen subiendo videos de lecturas y los van a seguir subiendo. Y también ha sido maravilloso este, digamos, diálogo entre la propia comunidad y sus gobernantes o sus autoridades, porque hemos tenido, digo, desde el propio presidente de México, desde la propia doctora Beatriz Gutiérrez Müller, también contagiándose por la lectura y ya sin decir de quién es la estrategia, y eso a mí me parece que es lo mejor. Me parece que lo mejor es que los proyectos se desinstitucionalicen y se vuelvan de las comunidades. Yo creo que, sin duda, si me están escuchando bibliotecarias y bibliotecarios de las normales, pues habría que ser también muy crítico. Yo creo que en parte esta transformación del país tiene que ver con la congruencia de lo que uno dice, no solo con el deber hacer, sino con el hacer, con ir construyendo, haciendo. Y en ese sentido, nosotros mismos tenemos que visibilizar y entender que hay problemáticas que no están resueltas. Entonces, seguramente se estarán preguntando algunos bibliotecarios y bibliotecarias. Yo no tengo oportunidad de ver el chat, pero si lo pudiera ver, ojalá. Y ellos seguramente estarán diciendo, mi biblioteca es muy mala. O sea, este es puro rollo, es un discurso de rollo nomás. Yo creo que aquí estamos buscando con todos los actores cómo avanzar en los discursos, ya no solamente hablar de lo que decía al principio Eduardo, cuántos libros se imprimen y cuántas cosas, no. O sea, estamos en un momento donde empezamos a caminar. Y en ese sentido, con Antonio Mesa, que también es bastante modesto, pero Antonio Mesa ha propuesto una colección para normalistas y cómo lleguen estos libros a las escuelas normales, desde la CONALITEG. Entonces, a mí me parece que, sin duda, estos encuentros que hoy se dan en el espacio cibernético nos van a empujar cuando regresemos a una muy otra realidad en la pospandemia, nos van a impulsar a ir materializando en acciones concretas estas propuestas que se han venido construyendo en este momento y en estos espacios. Entonces, yo primero, por supuesto, que reconozco que todavía tenemos una deuda con nuestros bibliotecarios y bibliotecarias de las propias escuelas normales, que todavía tenemos una deuda para reconocer el esfuerzo que han hecho, y que todavía tenemos una deuda en avanzar, en cambiar la visión de las escuelas, de que la biblioteca es el corazón de las escuelas normales. Es ese corazón que tenemos que recuperar. Bien, yo ahí dejaría esta intervención. Coincido, Mario, y creo que esto es una deuda histórica que podríamos relacionarla con el crecimiento de las diferentes universidades de sistemas educativos de educación superior, las famosas IES, los institutos, que mientras que unos institutos se les dio recursos para generar laboratorios y tener bibliotecas que sostuvieran ese crecimiento de la institución, al normalismo no, al normalismo se le fue encasillando en la práctica docente, se le fue encasillando en la cuestión de educación básica y no se le brindó los mismos recursos que en otras, y lo vemos hasta en la actualidad. Hoy, sin duda, cuando Eduardo hablaba de manera modesta del cambio, del giro de tuerca que hizo el CONACYT para generar un programa de investigación hacia el fomento a la lectura desde un punto de vista práctico, y sin duda es uno de los grandes logros de la gestión que hizo Memoria Histórica, pero habría que evaluar en el pasado, o sea, en este nuevo programa en esta convocatoria de investigación que saca el CONACYT, principalmente participaron normalistas, y no lo digo yo, ahí están los datos, pero tan solo evaluar en el pasado cuántos
normales se consideraban centros de investigación por parte del CONACYT, y esto iba de la mano con debilitar infraestructura como sus bibliotecas, como sus, como sus centros de investigación, que podrían ser pues cámaras GESEL, donde estén practicando lo que pasa dentro de una, un salón de clases, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pueden hacer, que sabemos que pueden hacer, pero que se les fue minando. Hoy la cosa cambia un poco en el ámbito de las normales, pero sin duda habrá que trabajar más. Le cedemos ahora la palabra a Eduardo, que pareciera que lo hemos atacado, pero no es así. Es simplemente decirle que si bien hay que actuar con modestia, la 4T no es modesta y la 4T le gusta generar polémica, ¿no? Que se vean las cosas como están sucediendo y creo que es un excelente trabajo el que ha hecho Memoria Histórica y que en algún momento se valorará. Eduardo. Muchas gracias, Marx. Yo más bien retomaría la intervención de Mario, muy acertada, en el sentido de la iniciativa que tuvieron con Viralicemos la Lectura. Para mí, esa iniciativa, que es la generación de videos invitando a las normalistas, los normalistas en el país, a que leyeran un fragmento que consideraran adecuado, ese movimiento, conjunto de miles de videos que ya se tienen en este momento, es para mí el reflejo de la voluntad de esto que llamamos Estrategia Nacional de Lectura. Yo no es que sea modesto, es que estoy convencido de que no es gracias a lo que está haciendo Memoria Histórica que se está impulsando la lectura. Creo que es, de hecho, desde el propio presidente, desde su esposa, que muestran constantemente una voluntad, es simplemente por recordarlo, uno de los 100 compromisos. Entonces, justo como quienes estamos en esta administración, nos comprometimos con esto que se llama cuarta transformación, justo en ese sentido es que, digamos, el tren es mucho más poderoso que las voluntades de Antonio, de Marx, de Mario o de Eduardo. La ventaja es que nos estamos sumando nosotros como, digamos, servidores públicos de una administración. Pero por más que nosotros cuatro nos tuviéramos la mejor voluntad, eso sería a leguas insuficiente. Jamás conseguiríamos nada por más voluntad que tuviéramos nosotros cuatro. Yo más bien lo atribuyo justo a una voluntad, un hartazgo generalizado en el país y unas ganas de que las cosas sean de otra manera, de que el país que queremos para nuestros hijos sea distinto al que en este momento tenemos. Y es esa voluntad generalizada que, por supuesto, el hecho de que desde las más altas esferas se muestre hacia dónde va, es gracias a eso que poco a poco, insisto, yo más bien me voy ahí contento, poco a poco se comienzan a ver, digamos, los productos. Y para mí el de Viralicemos, retomo con lo que inicié, es justo una de esas muestras en donde, como dijo Mario, se trata de una iniciativa que yo llamaría colaborativa, en donde no se trata de que simplemente sea la esposa del presidente haciendo videos cada 3 días, leyendo a López Velarde o a José Ingenieros o a Tomás Moro, ¿sí? Sino en donde en las comunidades más apartadas
también están haciendo con sus propios medios, no producidos profesionalmente ni mucho menos, pero con toda la voluntad mostrando que quieren ser parte de esa transformación. Pero no es que nosotros tengamos en nuestra mano la transformación, es al revés. Esa transformación es parte de lo que aquí y ahora estamos haciendo, no nosotros, sino los que están conectados, las mujeres y los hombres que van poniendo en su biblioteca. Leía muy al principio en los comentarios, por ejemplo, me llamó la atención una mujer en la biblioteca Juventino Rosas, en Magdalena Contreras, y ese tipo de participaciones que van poniendo presente, ¿no? Como un poco casi como en escuela, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Porque justo el espíritu de la época, hablando así como si fuera del siglo XIX, el espíritu de la época es precisamente el de incluir a aquellas figuras que en términos tradicionales han sido excluidas. Eso sí es un sesgo de esta administración, hablar acerca de los olvidados. Y coinciden en ese punto normalistas y bibliotecarias, bibliotecarios, que en términos tradicionales, digamos, quizá desde Baudet o Vasconcelos, no han sido en ningún momento... no han tenido un papel preponderante, digamos, en la historiografía oficial, y que sin embargo aquí y ahora lo que encontramos es la apelación constante a que se trabaje no solamente por ellas, por ellos, sino junto con ellos, junto con ellas, porque de otra manera nosotros como loquitos no vamos a conseguir absolutamente nada. Y yo eso lo tengo completamente claro, y por eso cada vez que Marx me invita a sus eventos, con mucho gusto participo, porque la única, la verdadera transformación no está en lo que nosotros hagamos desde una oficina en la Ciudadela o en Palacio Nacional. La verdadera transformación es conseguir que las voces de las bibliotecarias, los bibliotecarios, de los normalistas, sean escuchadas, resuenen, trabajen en conjunto, trabajemos en conjunto, y solo de esa manera podremos pensar que en algunos años estén sembradas las bases para una transformación. Tienes toda la razón, aunque... coincido, o sea, esta cuestión de gobernanza ya en otros momentos hablaremos a detalle de ella, de cómo se construye, pero sin duda esas voces, ese dolor, ese hartazgo ha estado ahí no solo de 2 años para acá, lleva décadas construyéndose, podríamos hablar de siglos de dominación en donde hubo un yugo, donde hubo una violencia sobre una mayoría generada por una minoría, y estaba ese hartazgo ahí. Pero lo que creo que sí es cierto, lo que es verdad, es que los funcionarios públicos podemos minar a que esas voces se escuchen. Las instituciones, es decir, las bibliotecas, tenían esa queja hace 3 años, 4 años, y puede quedar esa queja ahí si un funcionario público detiene, acalla esas voces y genera una imagen positiva de lo que está sucediendo en su ambiente. Creo que algo también básico que está tocando Eduardo es que esta 4T, esta cuestión de la izquierda mexicana, es muy propensa hacia la lectura frente a la derecha, ¿no? Que tiene otros gustos. El pensamiento de izquierda se alimenta de la lectura y de la confrontación de ideas, no solamente de las ideas que surgen de la derecha, sino de las mismas ideas que surgen de la izquierda, y se dan este tipo de diálogos como los que tenemos aquí. Los 4 coincidimos en que hay una transformación en el país,
pero los cuatro podemos tener un punto de vista autocrítico de lo que está sucediendo y ver los errores, porque constantemente estamos dialogando entre nosotros y con las voces del pasado, porque la lectura es un punto fundamental. Y aquí le cedo la palabra a Antonio para que nos dé su punto de vista, él como preservador de las voces en el lado del magisterio, en el lado de la Secretaría de Educación Pública, a través de esos libros de texto. ¿Qué opinión tiene al respecto de lo que estamos charlando? Antonio. Sí, comenzaría con una referencia necesaria, con lo que el primer gran proyecto de lectura que fue el que encabezó Vasconcelos, los famosos 17 libros verdes. Si regresamos la cámara con nuestro amigo Max, ahí están atrás de ti, Max, los 17 libros que quieres señalar, que fue el gran, gran proyecto y que tiene que ver mucho precisamente con la revolución, con la socialización del libro. Ahí están, esos son los libros, y son los libros originales, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, esa es una maravilla. Por mi raza hablaré el espíritu. Es decir, cuando la universidad crea a la Secretaría de Educación, 1920-1921, estamos cumpliendo 100 años. Bueno, eso es fundamental. Para ahí, efectivamente, Tagore, qué maravilla, ¿no? Todos estos libros, que ahí están los 17, que debiera ser la semilla que todas las bibliotecas, Tolstói, sí, que todas las bibliotecas públicas pudiéramos tener y pudiéramos hacerle llegar a nuestra audiencia. Estamos en proceso de construcción de eso, de la Biblioteca Verde. Creemos que para fin de año va a ser posible que en la página de la Comisión también esté toda la Biblioteca Verde digitalizada y al acceso de todo el mundo. Miren, hace muchos, muchos años, un maestro normalista quería conocer más del mundo y en particular de una parte del mundo que es Asia. A mí me llamaba mucho la atención por qué los japoneses en 1907 resolvieron el problema del analfabetismo. Yo como maestro normalista decía, ¿qué hicieron? Una campaña de alfabetización, brigadas, no sabía. Entonces, para entender qué pasó, me fui a Japón y estuve allá 6 meses. Por cierto, cuando regresé escribí este libro, que se llama La educación en Japón, precisamente. Y la enseñanza, les podría hablar qué pasó los 6 meses, pero me voy a centrar en un momento. En un pueblito chiquito llamado Miura, fui a una clase en un segundo grado de primaria. Y estaban los 20 niños, estaba la maestra, y en el frente estaba una madre de familia tomando nota. Yo dije, bueno, pues, ¿cuál es el sentido? Pues ya averiguaré. Terminó la clase y entonces la señora, una señora japonesa, mediana edad, se levanta y se va, se despide de los niños terminan la clase y se van. Entonces, a la hora del diálogo en corto con la maestra, le pregunto, oiga, maestra, el método, los niños, el contenido, etcétera. Oiga, esa señora que estaba aquí enfrente, ¿qué hacía? ¿O por qué estaba aquí? Me dice, es que su niña está enferma y no pudo venir a la escuela. Y ella vino en lugar de su hija a tomar notas para que su hija no se retrase. Yo me pregunto, todos somos padres de familia, ¿cuántas veces hemos ido a la escuela en lugar de nuestros hijos que están enfermos o que están imposibilitados para ir a la escuela? Y nosotros vamos a tomarles la tarea y la clase para que no se retrase. Es decir, ¿cuál es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad con nuestros hijos? Nuestra acción solidaria con ellos de apoyarlos cuando están en un proceso, como puede ser la educación elemental, el jardín, etc. Creo que eso nos falta. Pero creo que eso lo perdimos en el momento en que perdimos el sentido social a través de la escuela. De que la escuela es parte de nosotros, la escuela es parte de las familias, de la comunidad.
como también lo es la biblioteca. Cuando Vasconcelos creó la Secretaría de Educación, su programa más importante eran las bibliotecas. Hay que hacer bibliotecas aquí, hay que hacer bibliotecas allá, y hay que hacer bibliotecas públicas, que todo el mundo pueda ir, que todo el mundo pueda acceder a los libros, y que sea un trabajo de la comunidad, del colectivo. Yo me quedé muy impactado después de esa vivencia, y regresé a México con el compromiso de que había que hacer cosas para involucrar más a los padres y despertarles, tocarles una campanita, decirles, tu hijo está en la escuela, pero el éxito de tu hijo en la escuela depende no de él, sino el del binomio padres-hijo, hijo-padres. Yo quiero comentarle a los amigos bibliotecarios que reflexionen y vean, ¿van los niños a la biblioteca solos o van con sus padres? ¿Van las personas adultas a la biblioteca a leer las revistas, a leer los periódicos? Pero van solos. Tenemos que buscar un sentido de comunidad. Tenemos que hacer un panal para que vayan todos los integrantes de la comunidad a ver cosas que les interesan. Tenemos que ponerle miel a la biblioteca en la entrada para que jale a la comunidad y que vaya. Y que lean en colectivo, que lean en voz alta, que hagan talleres de discusión de libros, talleres de redacción, etcétera, cuentacuentos, iluminación a partir de los libros. Es decir, tenemos que darle a la biblioteca, como parte de la 4T, ponerle un imán para jalar a la comunidad y que la comunidad vaya en familias. Lo ha dicho el presidente 1000 veces, lo ha dicho 999 veces, que ha dicho, la fortaleza de México son sus familias. Hagamos que las bibliotecas ya no sean públicas, que ahora sean bibliotecas familiares. Gracias. Hombre, qué participación. Sí, la visión de la biblioteca debe cambiar. Yo veo, me da mucha gracia, ¿no?, de que recordamos siempre a Borges y su paso por las bibliotecas y la construcción de aquella Biblioteca Nacional, pero olvidamos que aquí tuvimos a Torres Bodet, o que tuvimos a Altamirano en el Estado de México, o a Gilberto Owen, también responsables, o al mismo Nigromante, responsables de bibliotecas, y solo por decir nombres reconocidos, pero prácticamente en cada uno de los estados hubieron figuras representativas de la literatura o de las artes al cargo de la biblioteca, y esa visión se pierde, ¿no? Y pasa lo mismo con el proceso de las escuelas. Nos vamos a la última pregunta que se ha preparado para ustedes. Después de 30 años de ausencia de los libros de texto gratuito en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México, la actual administración inició un programa que distribuirá cerca de 80 títulos de preescolar, primaria y secundaria en cada una de las bibliotecas públicas del país. Para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, ¿qué objetivo o propósito se cumplen con la distribución de esos títulos en las bibliotecas públicas? ¿Por qué hacerlo, Antonio? Sí, con mucho gusto. Antes, como dicen los legisladores para hechos, actualmente 50 consulados de los Estados Unidos reciben desde 1997 una dotación fija de libros de texto. Esos libros de texto van en cada consulado, primero al propio consulado, la biblioteca. Luego después va a las bibliotecas públicas de donde está el consulado, que tiene una sección en español. Luego va a las organizaciones cívicas que piden libros de texto y, por supuesto, a los miembros y familias del Servicio Exterior. Esto se hace cada año, en el mes de octubre, más o menos. Y también existe otro programa que se llama Escuelas México en Centroamérica. A esas Escuelas México, el gobierno de la República les manda libros de texto. En este caso, estamos trabajando con Guatemala, con El Salvador y con Honduras. Ahora, los libros en las bibliotecas, de no entenderse, ¿cómo era posible que se dijera que los libros de texto no podían estar en las bibliotecas? Nosotros, cuando comenzó la 4T, en una de las primeras tripartitas con Eduardo y con Max,
Decíamos, bueno, ¿cuál es la lógica, no? Es como querer que no haya libros y quemarlos, ¿verdad? Entonces, se inició un programa modesto porque, pues, el recurso siempre limita, pausa, pondera las acciones, pero ya hemos avanzado con el Estado de México, con Oaxaca, Guerrero, Baja California, y próximamente vamos a entrar con Durango, Tabasco, y poco a poquito cada mes nos vamos a ir con 2-3 estados atendiéndolos. El libro de texto es un referente básico para los alumnos del sistema escolarizado, de lo que es preescolar a secundaria en este momento. Entonces, esos libros servirían, apoyan, no solo para que hagan las tareas, sino para que consulten textos o informaciones de otros grados. Y la dosificación que tienen los libros es de los contenidos mínimos para aprobar los grados. Entonces, esos aprendizajes esperados es, dijéramos, el mínimo posible que el Estado, en este caso la escuela pública, le ofrece a la sociedad mexicana. Entonces, no puede haber un mejor recinto para que los libros de texto estén al alcance de todo el mundo que las bibliotecas públicas. Vamos avanzando y la idea es que en algún momento, además de lo que son los libros de texto normales, podamos agregar otras series o bien otros materiales que se produzcan para el sistema escolarizado, como son las bibliotecas del Rincón, y que puedan también estar en las bibliotecas públicas. Creo que para todos nosotros aquí en el foro es claro que el ejemplo de la democratización de la educación, poner un ejemplo tangible, es el libro de texto. El libro de texto gratuito es la única obra a nivel mexicano que podemos garantizar que todo ciudadano tocó, según la ley, entendemos que algunos no asistieron a la educación básica, pero según la ley es el único libro que podemos garantizar que todos tocaron. De ahí la importancia y la relevancia de que esas obras estén en el ámbito de las bibliotecas. Es el ejemplo claro de democratización, pero no sé qué opinas al respecto de esta labor del libro de texto, de que lleguen a las bibliotecas públicas, de la misma Conalitec. Eduardo. Ya, muchas gracias, Marc. Creo que Antonio Mesa, desde su primera intervención, nos dio la pauta de cómo interpretar los libros de texto, porque empezó hablando de cosas que en apariencia no tienen que ver con los libros de texto. Y creo que justo esa es la clave de no solo de los libros de texto, de las bibliotecas, sino de la posibilidad de transformar al país. Porque empezó a mencionar temas de comer bien. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver comer bien con libros de texto o, para el caso, con los normalistas? Y yo creo que esa es la clave, porque en su última intervención ahora menciona las familias. Entonces tenemos otras temáticas que aparentemente nos sacan de lo que es estrictamente el fomento a la lectura, y entonces tomar un libro y leerle a la gente o obligarla a que lea o qué sé yo, ¿no? Creo que esa es la clave de nuestro trabajo y de la invitación y de las ganas que porque las cosas sean distintas. Es decir, hay muchos factores que intervienen para que verdaderamente la sociedad se transforme, no solo en términos de la lectura, sino como conjunto social para volvernos una sociedad más, más equilibrada, menos violenta, que todos queremos que sea una sociedad menos violenta y menos injusta. Y estos múltiples factores que son, por supuesto, la alimentación, que por un lado está el tema económico fundamental
muchas familias no cuentan con suficientes recursos para acceder a los alimentos básicos, pero también es una cuestión de elección en donde también las propias familias muchas veces no toman las mejores decisiones respecto de qué tipo de alimentos conviene tomar. No quiero hacer una disertación solo sobre el tema alimenticio, ¿no? Lo que quiero mostrar es que hay una gran variedad de elementos que debemos tomar en cuenta y que no podemos decir, ah, bueno, este es mi feudo, llamado normalistas, llamado bibliotecas, llamado libros de texto, y lo que hagan los demás, bueno, pues no me importa, ¿no? Porque todo está interrelacionado. Lo que hace Antonio Mesa en la CONALITEC está relacionado con las bibliotecas, como las bibliotecas están relacionadas con los docentes, y los docentes a su vez están relacionados con lo que hace cultura comunitaria, que a su vez está relacionado con los planteamientos que se hacen desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, lo que quiero yo señalar es que todos estos elementos, creo que en última instancia, y ahí sí me voy a ver muy clásico, todos estos elementos en última instancia tienden a un punto en el cual afortunadamente coincidimos, y es que buscamos todos el bienestar. Ahora, por supuesto, hay que enfocar este bienestar pensando que sea el bienestar colectivo, pero si uno le piensa un poco, por supuesto que todos queremos el bienestar colectivo, porque sin bienestar colectivo, sin esa posibilidad de que la sociedad sea verdaderamente justa, nosotros en lo individual también vamos a sufrir las consecuencias. Por más que seamos multimillonarios o tengamos todo el poder, qué sé yo, va a repercutir en nosotros porque nos vamos a encerrar en nuestro castillo de la pureza, dado que no podremos salir a la calle porque por temor a la delincuencia, a la violencia, etc. Entonces, el presidente desde hace muchos años lo planteó en una fórmula muy simple, muy entendible, que es justo la de por el bien de todos, primero los pobres. Y esa sencilla fórmula justo tiene este sentido, que necesitamos justicia social, y esa justicia social se encarna en bienestar, que no se trata de los indicadores neoliberales de bienestar, donde si no tienes piso de piedra, no formas parte no tienes bienestar, ¿no? O sea, esto que en algún momento fue polémica respecto del último periodo de la campaña del 2018, en donde José Antonio Meade hablaba de ciertos indicadores de bienestar, y entonces los mexicanas, los mexicanos, las familias tienen tal porcentaje de bienestar. Creo que hay que ampliar el concepto de bienestar en donde, por ejemplo, en esos indicadores no entran las bibliotecas. Entonces, ¿no tendría acaso que formar parte fundamental del bienestar como sociedad el acceso ya no solamente a la educación elemental, sino a una buena biblioteca? Porque en ningún indicador internacional va a aparecer que tiene usted acceso a una biblioteca a menos de 8 cuadras. Eso no aparece en los indicadores de bienestar. Y sin embargo, justo lo que quise señalar al mostrar la interconexión, que aquí es evidente, esa interconexión lo que nos muestra es la necesidad de que esta, que en un discurso tradicional ha sido marginal,
como son bibliotecas, como son los docentes, las docentes del país y los futuros docentes, las futuras docentes del país que se están formando en las escuelas normales, pues también deberían formar parte de los indicadores de bienestar. ¿Cuántas personas normalistas se están formando en un país? Ah, bueno, entre mayor sea su número, significa que el país está entrando en un estado de bienestar mucho mayor. A ese tipo de objetivos es al que creo, y espero coincidan conmigo, o creo que van a coincidir conmigo, es al que todos de una manera quizá no tan consciente estamos tendiendo. Es decir, que tenemos conciencia de que no se trata nada más de, bueno, yo reparto libros a las bibliotecas públicas, que es lo que tradicionalmente hacía, cuando lo hacía bien, la Dirección General de Bibliotecas. ¿Sí? Bueno, aquí Marx nos podrá contar anécdotas espeluznantes, pero no es el punto ya tomar eso, ¿no? O no se trata de, bueno, yo imprimo unos libros muy bonitos que van a durar todo el año y, bueno, ya el próximo año hacemos otros y, pues, ya soy un burócrata de los libros de texto. Creo que eso sí nos caracteriza tanto a Marx como a Antonio y a Mario, y yo estoy muy contento de trabajar con ustedes tres y de ver el impacto que, como se puede leer en los comentarios, justo estamos comprometidos a hacer mucho más allá de lo que estrictamente marcan los lineamientos de lo que nos corresponde hacer. Porque venir aquí a esta mesa no nos corresponde, es decir, no está en nuestras atribuciones o qué sé yo, pero estamos convencidos de que hay que hacerlo para todo el tiempo estar reflexionando de las metas que nos estamos poniendo, de recordatorio constante de que no estamos aquí porque somos muy bonitos, aunque seamos muy bonitos. Estamos aquí para servir y estamos aquí simplemente por un azar, por coincidencia, y hay que aceptar con toda la humildad que esto implica que vamos caminando junto con y siempre para otras personas. Y que estamos convencidos de lo que hacemos, por supuesto, pero que estamos apuntando hacia un bienestar y que no queremos simplemente beneficiarnos en lo personal de esto, sino ir construyendo, como lo dije en otro momento, un país en donde, digamos, por utilizar esas imágenes de Luther King en su discurso muy famoso de Tengo un sueño, pues es construir ese país donde nuestros hijos y los hijos de los blancos también puedan convivir en los parques, qué sé yo, ¿no? Digamos, un poco adaptar esa intención es justo lo que aquí y ahora queremos hacer. Entonces, el papel de los libros de texto es, por supuesto, fundamental, porque la educación es fundamental. Y sin ese brazo sería imposible cambiar al país. Sin el brazo de las bibliotecarias y los bibliotecarios que resguardan los tesoros que hay en todas nuestras bibliotecas, tampoco sería posible esa transformación. Entonces, yo nada más concluyo agradeciendo tanto a Marx, Antonio y a Mario su compromiso y el haber participado en esta charla. Te dejaron un trabajo difícil, Mario, porque vas a cerrar el evento. Te lo puso muy difícil, Eduardo. Yo, no por corregir, sino tan solo porque Antonio ya no va a poder tocar el punto, pero así bien es cierto de que en estos indicadores debería medirse la cuestión, el valor de la biblioteca, el valor de los libros, estos de bienestar. También sería pertinente que en esos indicadores apareciera la calidad del libro de texto gratuito,
que es uno de los puntos de la Secretaría de Educación Pública. Por años, profesores, que aquí está Mario presente, que estaban frente a grupo, veíamos cómo año tras año se iba devaluando esa calidad. Y hoy el centrarse no solamente en el libro de texto físico, en su construcción, sino en los contenidos, adaptarse, mejorar esa calidad, pues habla de ese indicador de bienestar, si asumimos que es la única obra democrática que tiene este país donde todos los ciudadanos pueden tocarla. Entonces, estoy conforme con lo que dijo Eduardo, de aquellos indicadores que deben de cambiarse y de la sensibilidad. Mario, te dejo a ti, el que cierres el evento, danos esta última opinión donde dejes claro, esclarezcas a toda la comunidad lo que tratamos de decir en estas 2 horas. La tarea es sencilla. Adelante, Mario. Menuda tarea, Max, menuda tarea. Además, con las participaciones previas de Antonio y de Eduardo y con esta tuya. Yo quisiera decir también que aquí hay que recordar cómo desde el libro y desde los autores de los libros, desde los poetas en México, cómo el normalismo ha venido confluyendo con las bibliotecas públicas de este país y con el libro. Recordemos primero que fue Jaime Torres Bodet, este gran poeta, quien precisamente fundó o a quien se, bueno, fue secretario de Educación Pública, pero quien arranca todo este impulso con el tema de los libros de texto. Y otro gran poeta tixtlense, por cierto, guerrerense, fue al que se le encomendó la creación de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, nada más y nada menos que a Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, creo que aquí hay una enorme sinergia. Y yo creo que aquí esto que decía Eduardo, y me gustan estas participaciones redondas porque él empieza hablando de indicadores y termina hablando de indicadores, pues yo creo que todos los que estamos aquí entendemos que la construcción de indicadores no es inocente. Se construyen indicadores para evaluar un sentido de país. Esos indicadores, por supuesto, que no le quedan al sentido de país que se quiere construir. Esos indicadores justo son los que hay que venir modificando y los que hay que quebrar. Sí, el bienestar, pero también la felicidad. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos que haya mexicanos y mexicanas felices? Ya lo ha puesto en la mesa el presidente de México. Yo aquí también quiero recordar estos maravillosos libros de texto antes de los libros verdes, los libros que se llamaban Simiente, decía, hablaba a Semilla hace rato nuestro amigo Antonio Mesa, estos libros Simiente del cardenismo, que son maravillosos y que son libros que expresan toda una crítica, una construcción radical, una deconstrucción radical, una crítica al sistema social que se estaba viviendo entonces. Yo creo que este esfuerzo por los libros Simiente, que fueron libros hechos para las escuelas normales rurales, también habrá que rescatarlos y habrá que darles justo este sentido de justicia social que también se hablaba aquí en esta plataforma hace un momento. Yo creo que para terminar sería muy interesante, bueno, ya hablamos aquí de que nuestra idea es justamente construir comunidad, territorializar la acción de gobierno, la acción educativa, confluir el terreno, ¿no? Y hacer este país andando este país. Esa es la manera en que podríamos transformarlo de verdad, no solamente de dicho, sino de hecho. Y ahí todos nos hemos encontrado, los que estamos aquí por lo menos, en muchos eventos de transformar el país, buscando en donde tienen que transformarse, motivando a las comunidades a transformarse desde ellas mismas. Entonces, yo aquí les quisiera leer un textito rápido de Jaime Torres Bodet, donde él habla sobre los libros de texto y el sentido de los libros de texto. Él dice,
Un mexicano en quien la enseñanza estimule armónicamente la diversidad de sus facultades, de comprensión, de sensibilidad, de carácter, de imaginación y de creación. Un mexicano dispuesto a la prueba moral de la democracia. Un mexicano interesado ante todo en el progreso del país, apto para percibir sus necesidades y capaz de contribuir a satisfacerlas merced al aprovechamiento intensivo, previsor y sensato de sus recursos. Un mexicano resuelto a afianzar la independencia política y económica de la patria, no con meras afirmaciones verbales de patriotismo, sino con su trabajo, su energía, su competencia técnica, su espíritu de justicia y su ayuda cotidiana y honesta a la acción de sus competencias y compatriotas. Bien, pues yo creo que Jaime Torres Bodet resume muy bien el sentido de esta conversación y perdón por utilizarlo, pero creo que era la mejor manera de salir de este entuerto. Yo agradezco muchísimo a todos los que están conectados, más de 500 conectados y todos los que verán después esta visualización y ¿qué tal? Verán esta visualización. Todos los que verán este encuentro, este biblioencuentro, pero de verdad un gusto que nos invites a esta reflexión. Y yo abrazo con muchísimo cariño a Antonio, a Eduardo y a Marx. Y seguramente nos volveremos a encontrar ahí, en territorio, donde deben estar todos y todas los servidores públicos construyendo la patria. Una patria ancha, de una mirada diversa. Muchas gracias, Mario. Pues cerramos con broche de oro la semana del bibliotecario, esta semana que dimos para festejar el Día Nacional del Bibliotecario, la cerramos con broche de oro, recordando a través de la voz de Mario Chávez Campos, el director general de la DGESPE, de todo el normalismo del país, las palabras de nuestro primer director de bibliotecas a nivel nacional, Jaime Torres Bodet. No podemos cerrar de otra manera. Genial lo que hizo Mario. Me despido de Antonio Mesa. Muchas gracias, Antonio. Sé que tienes mil cosas por hacer y que nos brindaste 2 horas de tu trabajo. Como dice Eduardo, no es nuestra obligación, pero lo hacemos con mucho gusto. Como hablaba de Torres Bodet, es un compromiso que tenemos con la función pública. Eduardo, mil gracias por estar aquí. Encantado de todas estas charlas que hemos tenido. Creo, al menos para la DGB, eres un soporte de todos nuestros proyectos. A todos los que nos siguen en el auditorio, ahora los invitamos al concierto breve que lleva por título Es un sueño todavía, que es el primer movimiento de la cantata Sueños de Arturo Márquez. Este trabajo fue facilitado por el Sistema Nacional de Fomento Musical, al cual le mandamos un fuerte abrazo por su colaboración y nos vemos el próximo año en la siguiente semana del bibliotecario. Y a todos los bibliotecarios el próximo martes, como lo haremos costumbre, en un biblioencuentro donde seguiremos hablando de fomento a la lectura, de los problemas que hay en las bibliotecas y de cómo los iremos resolviendo a pesar de los obstáculos que se enfrentan. Nos vemos. Un abrazo. Gracias a todos. Adiós.